a todos, soy Benihu y os vengo a traer un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy vamos a estar probando por fin el nuevo buscador de mazos, la lupita, lo que nos ha reemplazado el generador aleatorio de mazos. En el día de hoy voy a estar haciendo la siguiente dinámica, y es que os voy a estar preguntando cuáles son vuestras dos cartas favoritas y con ellas voy a estar creando el mazo que esto me recomiende. Ya veis que pues hace recomendaciones bastante acertadas, bastante correctas, así que veamos si con vuestras cartas soy capaz de ganar. Y deseadme suerte, porque los mazos algunos son buenos pero otros dan mucha lástima. Acabo de poner este tweet literalmente hace unos poquitos minutos, donde digo cuáles son vuestras dos cartas favoritas. Es para una tarea, si veis que esto está puesto el 10 de noviembre del 2022, y esto igual lo veis el 14 de noviembre, es porque lo estoy grabando de antes, ¿vale? No os enfurezcáis, así que vamos a ver qué es lo que me decís. Vale, aquí mi querido amigo Aaron me ha recomendado hace 2 minutos mazo de mini P.E.K.K.A más mago, así que Aaron, sobre ti cae la presión de que el primer mazo gane o no. Y bueno, sí, me toca reconocerte que he escogido el comentario de Aaron, porque he visto el mini P.E.K.K.A y el mini P.E.K.K.A se me hace irresistible y lo tenía que elegir, así que veamos qué mazos nos recomienda. De momento, globo gigante esqueleto, nada mal mazo. Aquí chispitas con recolector, la verdad mazo bastante meta. Este no tiene ataque, monta puercos más hielo y gigante esqueleto. Y a ver, yo creo que me voy a quedar con el primero, ¿no? O sea, lo suyo yo diría que va a ser seguir la recomendación principal que nos hace el juego, en la cual tenemos reina arquera más mago, congelación, hielo, gigante esqueleto, mini P.E.K.K.A más el mago. Así que dicho esto, Aaron, sobre ti cae la responsabilidad de que la primera partida la ganemos o no. Por cierto, importante, cada partida voy a estar cambiando de mazo y pues yo qué sé. Pero bueno, vamos a ver, estamos en contra de Jesús, que según su perfil podemos apreciar que es un jugador del top mundial, un top 300 del mundo, algo por el estilo, lo cual no tiene por qué ser muy positivo para nosotros, porque vamos con un mazito un poquito caca. No, no, mentira, no es una caca, lo ha recomendado Aaron con sus dos cartas, así que veamos qué tal. Bueno, vamos a dejar que la pequeña Pipu Pipu me mate a la reina arquera, porque la vida es así de complicada y de vez en cuando uno tiene que hacer sacrificios para ser feliz. Y pues eso ha sido hacer que la reina se muera, porque el rival ya había gastado previamente el veneno. Entonces, amigo mío Jesús, ¿qué te parece si yo ahora mismo acompaño a este queridísimo amigo mío el gigante con un mini P.E.K.K.A más un globo? Porque yo tengo la ligera sensación y sospecha de que no vas a tener grandes cosas para defenderlo. Pero bueno, soltamos por aquí el mini P.E.K.K.A. Tengo la congelación por si hiciera falta. En este caso sí que la voy a tirar, me apetece. Y fíjate tú que me voy a llevar ya mismo al Fénix a la tumba. Bueno, no a la tumba, pero sí a que esté un ratito quieto. Entonces, bueno, sabéis que el amigo Fénix, no sé si para cuando haya subido este vídeo se habrá llevado algún nerfeo o algo así, pero en este momento está muy roto en el juego, sí. Bueno, ya lo nerfearon, le quitaron un 10% de vida, pero como que no fue muy suficiente para acabar con su vida. Así que veamos, tenemos un problema, ya que, pues sí, jugar contra el Fénix se nos va a complicar un poco, por el sencillo motivo de que, pues, es el Fénix, ¿vale? Y molesta mucho. Pero bueno, aquí ya veis que no estoy activando la habilidad especial de la Reina Arquera, simple y llanamente porque no tenía intención. Y a ver, te has gastado este mago eléctrico, que yo no lo veo muy rentable, así que te voy a colocar el globo. Estoy consciente de que en mi mazo no hay muchas cartas de ciclado rápido, y es probable que igual ahora yo sufra un poquito en la defensa, pero por lo menos estoy viendo que el ataque pinta bastante prometedor. Voy a utilizar a mi querido amigo el mago para defender, que la verdad no sé hasta qué punto confiar en él, pero pues de alguien nos tendremos que fiar en el mazo. Y la verdad es que no va a hacer una gran defensa, pero tenemos torre, que al final es lo que cuenta a fin de día. Así que bien, entonces, de momento al amigo Jesús le estamos humillando. Y luego, a mí hay una cosa que me da mucha rabia de mis vídeos muchas veces cuando leo los comentarios, ¿vale? Y es que me decís muchos, no vení, pero claro, tú es que ganas las partidas porque los rivales son muy malos. Tenéis aquí al amigo Jesús, top 300 del mundo, que ahora mismo lo estamos humillando, ¿eh? No me vengas con el comentario del rival es malo, porque te doy dislike a tu comentario. Veamos, tengo por aquí la reina arquera, que en principio no la quiero acompañar con nada. Y fíjate tú que el veneno del rival me parece un poquito mediocre. De hecho, me parece que aquí acaba de gastar una cantidad absurdamente alta de elixir tan solo para terminar con la reina, cosa que yo no sé hasta qué punto le sale a cuenta. Pero bueno, voy rápidamente por aquí con mi leñador en compañía del globo, y por supuestísimo que a utilizar mi mago para acompañar toda esta basurita que tengo por acá. Espero que mi mago sea eficaz. Por aquí vemos un taladro defensivo, para el cual la verdad es que el mago va a ser cuanto menos eficaz, como bien queríamos y pretendíamos, y en principio mi ataque no va a llegar a mucho. No obstante, pues hacemos que el rival no sea capaz de atacar, lo cual en este momento de la partida pues es casi más importante que atacar, porque hemos tumbado la torre. Así que bueno, amigo mío Jesús, me vas a hacer la bandida rápidamente al puente, por tanto le voy a hacer un pequeño mini P.E.K.K.A para intentar matarla lo antes posible, y ya mismo tengo listo y preparado el leñador que defendería tu taladro, que en este caso ni siquiera va a ser necesario, así que sacamos la congelación, metemos habilidad especial, colocamos el leñador y siento comunicarte y decirte que sí, amigo, acabas de perder contra un mazo del creador de mazos. Enhorabuena, Jesús, eres nuestra primera víctima. Sigamos a por más, que me ha gustado el mazo, la verdad. Bueno, pero con otro mazo. Vamos a elegir las cartas que nos ha recomendado Sem Oreja, que nos ha puesto aquí un P.E.K.K.A y un esqueletito, que no sé, se me ha hecho como tierna la imagen, así que vamos a probar. Así que bueno, rápidamente vamos por aquí, creador de mazos, incluimos al pequeño esqueletito y por supuesto que incluimos al P.E.K.K.I.T.A.S, que en la primera mini P.E.K.K.A, pues en la segunda P.E.K.K.A. Y ojito, el primer mazo lo veo muy chetado de globo con verdugo, el segundo también lo veo muy chetado, el tercero de monta igual es un poquito más escaso, y uy, este de gigante noble, a ver,
aquí hemos venido a dar show. Y antes he escogido el primer mazo, pues ahora me toca escoger el último. Vale, tenemos P.E.K.K.A. junto al gigante noble con un triple hechizo más la lanzafuegos y el mago eléctrico. La verdad, sí, lo siento, porque a este hombre, pues si perdemos con su mazo, tampoco es tanto su culpa, ya que he elegido yo un mazo que era un poquito más mediocre. Porque a ver, es que si me pongo aquí a jugar P.E.K.K.A. con globo y esqueletos, pues los parto a todos, ¿vale? Tras 80.000 horas buscando partida, estamos en contra de la crack de Beatriz. Como siempre, muy buena suerte para ella y buen provechito para ti por si ingieres algún tipo de delicioso elemento de delicioso manjar. Por cierto, hacedme saber en los comentarios si esta dinámica os gusta, nos gusta, os disgusta, os encanta, os fascina, me odiáis o lo que sea, ¿vale? Para repetirla y pues ver si hago esta pregunta, por ejemplo, en la comunidad de YouTube o lo que sea. Simplemente lo he hecho por Twitter, pues porque me pillaba más a mano, ¿vale? Sin más. Pero bueno, cuidadito, porque estamos en contra de bruja más bola de fuego y de momento me he quedado ya sin cartas aéreas, lo cual es una noticia pésima y es que de hecho no quiero tener que gastarme ahí nada más para defenderme de esta bruja, pero sí, lo he terminado haciendo porque si no, pues se me complicaba. Vale, entonces, ojito, cuidado, porque sí que parece que esté jugando en contra de algún tipo de mazo, quizá con golem, lo cual, pues oye, nos viene positivo porque llevamos al P.E.K.K.A., pero no, no tenía claro, es que te pones P.E.K.K.A. y que te va a salir, pues claro, sabueso de la base, es que eres un pringao, viñal. Bueno, no importa, colocamos ya por aquí al amigo gigante noble y lo intentamos cubrir con un buen tronquito por el caso de que apareciera algún tipo de ejército de esqueletos o algo por el estilo, y eso no es un ejército de esqueletos, pero desde luego pega casi lo mismo, ¿no? Así que bueno, vamos a colocar por aquí a mi queridísima y pequeña amiga la lanzafuegos, y en principio esta va a defender un poquito mediocre, ¿vale? Así que bueno, nos hace falta aquí un mago eléctrico que junto a los esqueletitos vamos a hacer que el fénix no golpee tanto en la torre, y por supuestísimo que confiar mucho en que la lanzafuegos vaya a hacer su trabajo de forma positiva. De momento lo único positivo que estoy viendo en la partida es que después cambiamos de mazo, pero nada más. Así que bueno, la descarga por lo menos es buena y sí que es cierto que salvamos la torre, aunque ¿a qué precio, verdad? Porque está mi torre literalmente a 400 de vida y la del rival ni le ha tocado. Pero bueno, es lo que toca. No sé si se querrá activar la torre central con la lanzafuegos, parece que no. Y yo en este caso voy a soltar un P.E.K.K.A. en defensa. Me diréis, vení, ¿un P.E.K.K.A. en defensa de un bebé? Sí, yo sé, pero es que si pierdo la torre, pues ya estoy más que vendido. Así que bueno, tengo la lanzafuegos, esperemos que el rival no tenga dragón infernal o algo por el estilo, como por ejemplo guardias, y vamos a colocarla ya por aquí rápidamente desde bien atrás. Entonces, va a empezar a matar murcilaguitos, lo cual es bastante positivo, pero desgraciadamente siento que el P.E.K.K.A. no va a llegar a mucho más. Ojito, cuidado, se ha gastado los barros. Por aquí tenemos una ocasión de tronco bastante chula para que mi queridísima amiga, la pequeña y buena lanzafuegos, empiece a matarlo todo, y por desgracia con bola de fuego nos impacta en la torre. Vale, vamos a colocarle el noble rapidísimamente por aquí al puente, a ver si somos capaces de hacerle daño, y por aquí va a llegar el aguilucho fénix. Por supuesto que le quiero tirar una bola de fuego de forma urgente para ver si deja un poquito tranquilo a mi gigante, no le golpea en la torre. Y a ver, tenemos la torre a 1000 puntos de vida, la del rival, ¿vale? La mía por suerte tiene un poco más. Va a salir de ahí un fénix y siento deciros que ahora va a tener los barrolos y de todo para defender, pero bueno, confío en que quizá puedo llegar a tumbar la torre, ¿eh? Mira lo que te digo. Bueno, colocamos aquí los pequeños esqueletitos. Por supuestísimo que colocamos aquí también a nuestro querido amigo el gigante noble con la bola de fuego lista y preparada para atinar sobre estos barbaritos tan hermosos que nos caen directos en la cabeza. Por aquí la descarga parece como una cosa importantísima para que mi queridísimo gigante noble consiga tumbar con la torre y efectivamente lo logra. Y por aquí la siguiente lanzafuegos tiene que hacer acto de presencia. Por supuestísimo que cubrir a esta pequeñita va a ser muy complicado, ya que estáis viendo que escaseamos un poquito de cartas aéreas. Pero bueno, mi P.E.K.K.A. en defensa. Aquí tiene que llegar un pequeño mago para hacer que estos murciélagos no nos tumben la torre y seguimos más o menos vivos en la partida. Tengo que meter aquí una buena descarga para quitarme de encima al baby. Desgraciadamente me sale un fénix directamente en toda la cara de la torre y por tanto nos va a destrozar bastante. He de meterle la bola de fuego, si no perdemos ya mismo la partida. Y a ver, la cosa no está fácil, yo te lo reconozco. Pero bueno, colocamos por aquí el mago para empezar a matar al fénix. La descarga suena como una idea espectacular y por favor, baby dragon, no me tumbes la torre. Nos la deja a golpe de bola y esto es partida. A ver, culpa mía porque he querido ser aquí un showman y pues reventar al siguiente rival con un mazo pocho de noble, pero bueno, Beatriz nos ha ganado, la vida es dura, tan solo teníamos dos cartas de área y el rival pues tenía minero, bola y toda su familia para matarnos cosas, y vamos con el tercer mazito. Por aquí Fersita nos comenta mega caballero y arqueras. Voy a fiarme de Fersita porque la verdad acabamos de tener una mala partida y bueno, un mega caballero se me hace bien apetecible, así que bueno, arqueritas, mega caballero, por aquí están, buscamos mazo y ojito, tenemos montacarnera con mini P.E.K.K.A., nada mal mazo. Este de gigante mega caballero sí que está nefasto. Trío con mega caballero está horriblemente mal. Así que bueno, vamos a ponernos el primero de todos, ¿no? Que la verdad sí que tiene buena pinta. Aquí con su mini P.E.K.K.A. tiene triple hechizo. Las arqueras...
cuadran en el mazo, o sea, tienen su sentido. Así que bueno, lo peor que nos puede llegar a salir, ¿qué sería? ¿Un lava o algo así otra vez? Bueno, ni tanto, ¿no? Porque en verdad tengo muchos hechizos y la carnera. Bueno, no lo sé. Vamos a comenzar deseándole buena suerte a esta personita y por supuestísimo que mostrando nuestros modales de gatito mientras que empezamos a ciclar hechizos. Porque a ver, otra cosa no, pero este mazo un par de hechizos sí que tiene. Entonces, mi querido amigo Alex, ¿vale? Ya te decía yo que igual no quiere empezar la partida, pero sí que empieza la partida. Así que mira, le voy a contestar con la carnera, que igual pues no es como la decisión más sensata que he tomado nunca, pero mira, se va a gastar 5 elixir para, o sea, 6 de elixir para matar una carnera que tan solo cuesta 5 y encima hemos pegado un golpecito en la torre, así que yo ahora mismo más contento que nadie en el mundo entero, ¿vale? Rayo en compañía de Barril de Barbros y un jugador así un poquito que no empiece la partida significa una cosa y tan solo una, y es que sí, va a ser jugador de golem clarísimamente. Así que bueno, voy a colocar aquí ya a mi queridísimo amigo el dragón porque siento que va a aportar mucho a este ataque y siento deciros que el rival va a tener una carta preciosa llamada Tornado para intentar hacer que todo lo mío muera lo antes posible. Así que bueno, aquí las flechas siento que van a estar espectacularmente geniales para empezar a reventarlo todo. Y fijaos que mi queridísimo amigo el dragón infernal aún está enterito de vida. Este va a terminar ya mismo con el barril y la verdad es que el mago le va a defender bastante bien. Pero, oye, siento que es una primera interacción de partida que no está mal para mí. A ver, hay que reconocer una cosa y es que lejos de estar en una buena posición, estamos contra golem y tengamos en cuenta que un mega caballero, por muy poderoso que os pueda llegar a parecer y muy crack y qué carta tan espectacular, no es bueno para defender golems, ¿vale? Ya os lo digo yo de antemano porque simplemente no tiene daño. Así que bueno, voy a colocar por aquí mis pequeñas arqueritas para por supuestísimo que es intentar terminar con el baby cuanto antes posible. Y el rival en principio va a defender por aquí con la lápida más el mago y el esqueleto. ¿Qué pasa? Que obviamente pues yo tengo una carta hermosa llamada rayo con la cual podemos hacer que la carnera se quede a puntito de pegar en la torre, pero lo más importante, terminar tanto con mago como con rey esqueleto. Entonces, sí que parece que actualmente estamos en una buena posición, la verdad, se nos está dando bien la cosa, pero voy un poco preocupado. ¿Qué queréis que os diga? O sea, no me gustaría que nos ataquen con golem y nos tumben la torre en un solo ataque. Pero bueno, ¡ay, qué susto el timbre! Vale, después de haber atendido al timbre, por fin seguimos con la partida. A ver, no ha pasado mucho más allá que el rival pues me ha cascado un poco la torre con rayos. Pero bueno, comenzamos con mega caballeros de bien atrás. Supongo que el noble aparecerá también en la parte de atrás. Y de verdad, estoy jugando una partida que está muy difícil de pasar porque, pues eso, el rival tiene una muy buena defensa. Siempre cicla el noble por ahí atrás y va más a gusto que un arbusto. Pero bueno, tengo las arqueras que siento que ahora mismo son la mejor jugada para hacerlas desde bien atrás. Y por aquí ya veis que mi queridísimo amigo el mega caballero va a ser distraído por 80.500 cartas. Voy a colocar aquí el rayo raudo y veloz para intentar matar al mago lo más veloz posible. Y por supuestísimo que por aquí a tirar una buena descarga para evitar que el señorito gigante noble no pegue en nuestra torre. Ya veis que por aquí el rival creo que se ha crecido un poco porque ha colocado el siguiente noble raudo y veloz al puente. Mi carnerita que lo defiende, tenemos unas flechas por aquí para soltar por si algo nos viene. Y esta va a ser nuestra tercera partida. Siento mucho haberos cortado seguramente un minuto entero de partida, pero es que pues bueno, me ha dado vergüenza, ¿vale? Hablar con la persona que había tocado al timbre ahí escuchándome. Así que bueno, ganamos y vamos rápidamente con el cuartito mazo. Que este, oye, yo este mazo me lo apuntaría para la lista de mazos porque sí ha funcionado bien. Aquí mi amigo contesta un poco indignado Supercell cada vez que hace un nerf. Claro, literalmente la carta favorita de la comunidad, ¿no? Bueno, sigamos. Mi amigo Nacho nos dice que jugamos cerditos reales y cañón con ruedas. Así que Nacho, a por ello voy. Vale, nuevo mazo. Ponemos por aquí, creo que tendrían que estar por aquí, ¿no? Los cerditos, el cañón. Vale, aquí están los cerditos. Aquí está el cañoncito macito que tenemos de... ¡Ojo! Mega caballero interesante. ¡Ojo este de...! Oye, este de bruja me gusta y todo, ¿eh? Fíjate que creo que voy a jugar este de bruja, que lo veo así como con mucho spam, mucho bait, aunque el primero también se ve muy bueno. Estoy un poco en un dilema, ¿eh? Estoy un poco en un dilema. Voy a quedarme con este, ¿vale? Voy a quedarme con este porque siento que si juego el otro de mega caballero, habré jugado dos partidas con mega caballero y me vais a decir, ay, Benny, es que parece que has elegido el mega caballero de preferencia. Pero bueno, vamos a ver. Tenemos al siguiente oponente. Estamos en contra de Black Storm y como siempre vamos a empezarle deseando la mejor de las suertes del mundo. Y a ver, Black Storm, no tengo un mazo que la verdad sea muy para tomar la iniciativa. O sí, la verdad no lo sé. Pero la cuestión es que tengo la brujita, así que espero que tengas, yo qué sé, un ejército de esqueletos o algo así. A ver, de momento no nos gusta, porque la gente que tiene furia y espíritu lo único que significa es que están jugando cosas de feo y de malo, o bien chispitas o bien golendrixier, las opciones se limitan mucho, ¿vale? Así que bueno, nos tira por ahí un emote de monje, la verdad no le quiero empezar con cañón porque siento que es una de mis pocas cartas sólidas, pero a ver, tampoco me quiero quedar dormido jugando, ¿vale? Efectivamente, va a ser un golendrixier
Y nos va a costar mucho, sí, nos va a costar mucho porque una cosa es cierta y es que a pesar de que el mazo tenga muchas cartas aéreas, no tiene ninguna carta aérea en plan como un Fénix o algo así, pues para hacerle bien frente al rival. Pero ojito, cuidado, que esta brujita podría ser la clave de nuestra defensa, ya que por aquí vamos a comenzar invocando no uno, sino que encima dos puerquitos que nos van a venir de fábula para entretener un poco al oponente. Entonces, el rival lo más seguro es que tenga algún tipo de tornado, cosa similar, y nosotros por aquí tenemos que gastar la mejor bola de fuego que hemos tirado nunca jamás de los jamases para que así la bruja empiece a generar puerquitos y sea capaz de hacer una defensa más o menos decente. Así que bueno, bien defendido, más o menos, ya os digo, porque el dragón ese no veas cómo pega y me reinicia todos los tapis y encima, madre, si es que casi me los mata. Bueno, en fin, tengo por aquí los puercos y fíjate tú que esos tapis están muy débiles de vida, así que voy a meter por aquí una pandilla en la parte en medio, pero quiero acompañar ni que sea tantito a esos tapis, ¿vale? Así que bueno, los tapis por ahí reventando, el fénix que va a llegar a la defensa, que tampoco es que va a hacer la gran cosa, y la verdad es que nuestro ataque va a terminar siendo completamente torre. A ver, por lo menos una cosa positiva que me voy a quedar de la partida es que el rival tiene el fénix a nivel 13, ¿vale? Que yo sé que no es como la gran cosa, tampoco es la grandísima ventaja, pero lo voy a aprovechar hasta el infinito y más allá. Así que bueno, colocamos por aquí a mis queridísimos amigos los tapeadores, los tapis. Por supuestísimo que la siguiente brujita la tengo por aquí lista y preparada en la recámara, y el miedo está ahora mismo en mi torre, porque sí, todo esto a mí también me da miedo, que yo también tengo sentimientos y me asusto. Así que bueno, defendemos más o menos bien con la brujita, a pesar de haber recibido como un millón de daño en la torre. Y a ver, tengo un plan, y es que te voy a colocar ahora mismo, creo que el cañón más pandilla en la parte en medio para presionar así un poco fuerte, un poco potente, un poco poderoso, y tengo la expectativa de hacerte mucho daño, ¿vale? Así que bueno, su espíritu sanador, no me preguntéis cómo, pero ha terminado golpeando en mi cañoncito y por aquí mi brujita junto al zapi. Confío en que van a poder terminar tranquilísimamente con este fénix, este aguilucho bien feo que nos tira el rival. Así que bueno, tengo miedo, sí, tengo bastante miedo. Bueno, vamos a colocar por aquí ya los pequeños murcielaguitos. Por supuestísimo que voy a intentar hacer por aquí una jugada un poco rara, que va a ser la de llevarme a la sanadora un poco de paseo. Y fíjate que por aquí quiero ir plantando a mi cañoncito. Ya veis que la bola de fuego por aquí está literalmente espectacular para empezar a matarlo todo, pero me he quedado sin brujita y el fénix está ya por ahí en mi torre. Vamos a intentar defender como podamos. Sobre todo quiero tener a la bruja por aquí presente para ver si convierte alguna carta en puerquito, y esto nos ayuda a distraer al resto. Fíjate tú que por ahí los puerquitos van volando. Apenas con 8 segundos de partida colocamos para aquí una buena bola de fuego para intentar defender del todo. Apenas con 3 segundos parece que nos llevamos la partida. Y sí, madre mía, qué mal lo paso contra los golems de elixir. Hay que decir una cosa, a los golems de elixir siempre les gano. No sé cómo lo hago, pero siempre me las apaño para terminar ganando. Así que vamos con un quinto mazo, si no me equivoco. A ver, 1, 2, 3... y 4. Sí, quinto mazo, vale, así que vamos a por ahí. Hay gente realmente enfadada con Clash Royale, ¿eh? Yo de verdad veo gente muy enfadada, pero bueno. Venga, vamos con el último mazo del crack de Sebas, que nos dice minero con caballero dorado. A ver, no puede, o sea, no tiene por qué salir malos mazos, porque de hecho creo que hace muy poquito subí un mazo de minero con caballero dorado muy bueno, pero algo me dice que el juego me va a recomendar cosas que van a ser un poco pésimas. Pero bueno, de momento, el primer mazo de minero está chetadísimo, el segundo lo veo muy potente, el tercero con triple mosquetera. Oye, el de triple mosquetera me gusta, yo creo que me quedo con el de triple mosquetera, ¿no? Ostras, me ha recomendado mazos bastante buenos. Cuidado con la cosa, Vale, voy a quedarme, mira, voy a quedarme en este caso con el último, porque lo veo así como distinto, como único, con su rompemurito, su minerito, su cañoncito. A ver, tiene fénix, entonces, si tiene fénix, yo creo que va a haber victoria garantizada, porque es que con lo roto que está el fénix tampoco hace falta hacer mucho más. Así que si no se encuentra la partida, pues lo vemos. Tenemos rival, estamos en contra de Río 40 Graus. Como siempre, muy buena suerte para este estimadísimo mío. Y le voy a empezar directamente con los rompemuros al medio, porque no le temo a nada en esta vida. Oye, te voy a decir una cosa, y es que el creador de mazos al azar no está tan pésimo. O sea, creo que el creador de mazos de antes era peor. Así que bueno, vamos a empezar en contra de Reina Arquera, lo cual es un poquito desgracia, ya que la Reina Arquera es muy buena tanto contra fénix como contra el guapete dorado, pero si nos ha tocado por algo será. Así que bueno, voy a ciclar aquí un tronquito para intentar ya matarla del todo, que a pesar de gastarme 7 de elixir, siento que sí merece la pena. Y vamos a ver un gigante esqueleto. A ver, te digo una cosa muy clara y sincera, gigante esqueleto con Reina Arquera, duendes, solo me dice una cosa, y por desgracia sí creo que va a ser gigante noble. Así que veamos, tenemos por aquí al caballero dorado, que en principio tiene que estar bien para defender, y no sé si del lado contrario ya nos va a querer atacar, en este caso con un montapuerquitos. Vale, pues oye, yo pensaba que iba a ser gigante noble y mucho menos, bueno, mucho, muy lejos de la realidad, porque pues no es gigante noble. Así que bueno, puedo meter por aquí un ataque de minerito, pero no lo voy a hacer ya que la reina arquera me lo va a matar todo, y es triste, pero he de permitir que ese rey esqueleto golpee en mi torre. Me diréis, vení, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues porque no me he dado cuenta, la verdad. Entonces, el rival está muy contentico, porque pues obviamente golpear en la torre a cualquiera le pone contento, y por aquí de gastarme el tronco sí o sí, mientras que él gasta esa habilidad,
especial que no es que no vaya a hacerme daño en la torre, lo que pasa es que yo no siento que haya sido una buena habilidad, ¿vale? Entonces vamos a hacer por aquí la técnica secreta que nadie conoce del turbo cañón. Bueno, la conoce mucha gente, pero espero que el rival no se la espere. Y por supuestísimo vamos a conseguir que el cañoncito empiece a impactar en la torre sin cesar y hacer el suficientemente daño, bueno, el suficiente daño como para remontarnos un poquito, ni que sea la partida, ¿vale? Así que bueno, al monta siento que con un buen espíritu podemos evitar que pegue ningún golpe en la torre, ¿o no es eso posible? No es eso posible, ¿no? Vale, no es posible. Bueno, no pasa nada. Me va a hacer por aquí la reina arquera en el lado contrario para intentar defenderme bien al Fénix. Y si me hace los duendes, lo guay es que le puedo colocar ya por aquí el minerito. Y encima le puedo colocar los siguientes rompemuros, que siento e intuyo que van a ser bastante poderosos. Así que bueno, tronquito para los rompemuros. Igualmente algo más necesitas, que en este caso el espíritu no ha estado mal, pero tampoco ha sido fenomenal. Y yo por aquí con el guapete dorado voy a intentar defender perfectamente a esta reina, que definitivamente no lo ha defendido perfectamente. Así que bueno, he de gastarle un tronquito para que se vaya un poquitito a dormir. Y ya nos viene el siguiente montapuercos por aquí, raudo y veloz al puente, ¿vale? Hemos hecho mucho daño, que eso está muy guay. Lo que sucede es que ahora mismo como que mis defensas no están a plena... bueno, a plena potencia, ¿vale? Así que bueno, vamos a colocar por aquí un buen tronco para evitar que el rey esqueleto este nos llegue a la torre. Y desgraciadamente todo esto va a explotar, a menos de que la habilidad sea tan buena que haga que no explote. Vale, sí que explota. Bueno, no está mal. Entonces, nos viene ya mismo el siguiente montapuercos al puente, al cual le temo bastante y le tengo mucho miedo. Y por aquí voy a colocar mi querido amigo el cañoncito. Entonces, lejos de ir ganando sobraus, estamos bastante complicados. Así que mira, tengo por aquí este espíritu, por supuestísimo que el veneno lo noto muy pero que muy adecuado. Y tanto caballero dorado como tronco van a ser claves para que ahora el montapuerco se distraiga con mi cañón y encima podamos matar correctamente a esta reina tan feucha. Entonces, uff, voy un poco tenso, pero bueno, creo que puedo llegar a ganar. Voy a meter por aquí ya mismo los rompemuros. El rival tiene que hacer sus duendes y su gigante esqueleto. Y yo en principio lo que debo de hacer es por aquí mi minerito. Minerito que cuidado que llega, el rompemuros que también se asoma. El minerito empieza a pegar y la partida nos llega a ganar. Espectacular el día de hoy, o sea, lo siento mucho por la persona con cuyo mazo he perdido, porque ha sido la única derrota el día de hoy, pero bueno, me voy muy pero que muy satisfecho habiendo ganado 4 de las 5 partidas que hemos jugado y de hecho de formas muy pero que muy correctas. Reconozco que este de gigante noble pues era el peor mazo que nos ha salido de todos, lo más seguro. Así que bueno, si os ha gustado el vídeo, recordad que como siempre podéis dejar un buen like, suscribiros al canal. Espero que os haya encantado la dinámica y si es así pues apoyad el vídeo y ahora sí, nos vemos en la próxima. Adiós.